¿Qué tal? Chicos, padres de familia, bienvenidos a la clase de computación de esta semana. El tema para esta semana son los virus informáticos, tema del que aún hemos hablado muy poco, pero vamos a profundizar más. Aquí está, ve, los virus informáticos. Bueno, antes que nada, esta clase va dirigida para los alumnos de segundo y de tercero. Y con los grados anteriores también vimos un poco este tema, pero cada grado a su nivel y al final son temas generales de la computación que todos tenemos que saber. Y lo que sí va a cambiar en un 100% casi es el tipo de tareas que se van a realizar. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Los virus son un software malicioso que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de nuestro dispositivo o de nuestra computadora o cualquier dispositivo informático. Entonces, ¿qué es lo que hace un virus? Pues que entra en el software, que eso ya lo vimos nosotros, entra en el software de la computadora y la ataca dañando nuestros archivos y no permitiendo el funcionamiento óptimo de estos dispositivos, y en los casos más extremos, pues los arruina, hay que llevarlos al técnico que los repare. O en los casos todavía más extremos ya no se puede reparar. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque aquí está en la diapositiva. Vamos a ver que no me corre la siguiente diapositiva. Ahí está. Dice, ¿cómo saber si mi computadora tiene virus? Entonces, pues al igual que sucede con las personas, los virus son como una enfermedad que infectan la computadora y hacen que no funcione correctamente, que es lo que habíamos dicho, genera inconvenientes y pues a todos la verdad que nos molestan, nos pone en riesgo nuestra seguridad e incluso la de nuestra familia si tenemos muchos datos personales. Entonces, es de mucho cuidado. Entonces, ¿cómo saber si mi computadora tiene virus? Aquí y por acá. Algunas consecuencias que provoca el virus informático. La primera es que la computadora se pone muy lenta. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que la computadora está demasiado, pero demasiado lenta. Entonces, puede ser a consecuencia de un virus. Los virus tienen características, algunos, que no los podemos notar a simple vista, sino que se mantienen ahí ocultos entre nuestros archivos y nos damos cuenta hasta que ya están haciendo demasiado daño. Pero una de las cosas que pueden hacer es que la computadora esté muy lenta. Otra es que aparecen mensajes inesperados en internet cuando estamos navegando, tira mensajes, tira alguna publicidad. Puede tirar que nos ganamos dinero, y todo esto es con la finalidad de nosotros, con dar clic a estos anuncios o a estos mensajes, brindar acceso a la información personal de nuestra computadora a ese virus que nos está atacando. También los programas y aplicaciones de la computadora no se ejecutan. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos abrir el Word, queremos abrir PowerPoint, queremos abrir Internet, queremos abrir cualquier cosa y no se va a abrir, sino que la computadora se va a trabar, va a lanzar algún error, pero es a consecuencia de un virus. Otra cosa que puede pasar es que el Internet no cargue, porque el virus está entrando a la computadora, entonces pues se empiezan a trabar las páginas que nosotros estamos utilizando en Internet. Y a la computadora en general, cuando tiene virus, le cuesta
realizar casi cualquier proceso, ¿verdad? Entonces, incluso el prender, apagarse, o el solo mover el mouse se va trabando, no va funcionando bien, y eso es un gran indicio de que nosotros tenemos virus en la computadora. También se abren aplicaciones sin que nosotros las estemos abriendo. Es muy, muy común que se abra el lector de DVD, que empiece a funcionar, pero nosotros no lo estemos abriendo, ¿va? Sino que es parte de lo que el virus hace. Se pierden archivos personales. Por ejemplo, nosotros teníamos guardada alguna película, alguna tarea, algún documento en nuestra computadora y de repente no lo encontramos, o nos aparece, en vez del archivo, nos aparece algún icono extraño. Es seña de que posiblemente tengamos virus también. Y cuando la computadora ya está más dañada, pues enloquece, no funciona. Si nosotros escribimos, no escribe. Si nosotros la queremos prender, se queda a la mitad del encendido. Entonces, esto es lo peor que le puede pasar a la computadora. Y cuando la computadora definitivamente enloquece y ya se vuelve inútil para nosotros, no podemos realizar las tareas, no podemos realizar nada, pues no podemos ver videos, no podemos buscar información para investigaciones, entonces se vuelve bastante difícil. Y pues aquí hay una pequeña imagen donde el virus actúa pues como un ladrón, ¿verdad? De datos personales, que al final en algún momento nos puede ser no solo un software malicioso que nos esté atacando, sino que puede ser una persona directamente. ¿Cómo prevenirlos? Pues ahí en la imagen miramos un escudo de antivirus. Entonces aquí hay algunos consejos. Tener un antivirus gratuito o pagado. Los mejores y los que más nos garantizan la seguridad de la computadora son los pagados. Pero hay muchos antivirus gratuitos que nosotros podemos tener, que por lo menos nos van a avisar cuando el virus haya aparecido en nuestra computadora. Entonces ya nosotros la llevamos con el técnico, la llevamos al internet que compone computadoras, o con algún ingeniero que sepa de computadoras. Entonces, es importante, muy importante tener un antivirus. La otra cosa es hacer copias de seguridad. Las copias de seguridad es guardar los archivos que a nosotros más nos interesan, no tenerlos solo guardados en la computadora, sino también en una memoria, por ejemplo, o en un disco duro externo, que son unidades de almacenamiento externo, por si nuestra computadora se daña, se reinicia, digamos, queda como nueva, no hayamos perdido nuestros archivos importantes. También otro consejo relacionado a todo este tema es no dar clic en anuncios de sitios web inseguros. Entonces, hay sitios web inseguros, usualmente pues son cuando uno quiere descargar algún juego y se mete a cualquier página de las que aparece ahí, o quiere descargar algún programa. Puede que sean sitios web inseguros y estos sitios tienen virus y nosotros no los vemos, pero aparecen en mensajes, en anuncios, en pestañas que se abren. Entonces hay que procurar no dar clic en estos anuncios o tratar de cerrarlos, pero evitarlos. Y pues esto viene muy atado a lo anterior, que es procurar navegar lo menos posible en sitios web inseguros. O sea que nosotros tenemos que buscar los sitios web pues seguros, los que sabemos que no nos van a generar ningún tipo de virus. ¿Y cómo hacemos esto? En internet hay herramientas. Cuando nosotros sabemos también que no vamos a estamos en un sitio desconocido y no sabemos si es seguro o inseguro, hay herramientas en línea para analizar enlaces de internet. Entonces nosotros en la página damos clic derecho
y le damos copiar el enlace, y ya lo llevamos a nuestra otra pestaña donde tenemos la herramienta para analizar enlaces, y ya la analizamos y esa herramienta nos va a decir si es seguro o es inseguro. También muchas veces hay virus que entran por correos, que entran por el Facebook, que entran por el Twitter, entonces entran como correos, como mensajes, que hay alguna persona o cómo les puedo decir yo, hay virus que no por fuerza los está mandando una persona, sino que andan rondando en internet, y cuando alguna persona cercana a nosotros tiene contacto con esos virus, los correos nos llegan a nosotros también, y esos correos pues traen virus, entonces hay que tener cuidado, ver qué es, preguntar qué es lo que nos están mandando, o si definitivamente no es alguien conocido que nos está mandando, pues no abrirlo, porque nos va a descargar virus también. Y una de las más importantes, que es mantener actualizado el sistema operativo. Esto pues ya lo hace algún técnico o algún adulto pues que sepa sobre computación, que es actualizar el sistema operativo. Actualmente lo más recomendado es utilizar el Windows 10 en nuestras computadoras, ya que es el que, pues el más seguro, ¿verdad? Tiene Windows, trae también un sistema de seguridad que se llama Windows Defender, y todo eso se actualiza cuando uno actualiza el sistema operativo, ¿verdad? Entonces esos son algunos consejos, y pues eso es todo por ahora. Vamos a ver aquí las tareas, se las voy a leer. Para segundo primaria deben realizar un documento de una página de Word, que es lo que ya hemos trabajado, donde peguen y modifiquen, o sea, ya como ya hemos modificado imágenes también, ¿verdad? Todo esto es como un repaso para que tengamos fresco lo que hemos hecho en el colegio y lo que se les ha hecho en videos también. Dice que hay que pegar cuatro imágenes relacionadas a cada uno de estos temas, y ahí vienen los temas, que son virus informáticos, consecuencias de los virus informáticos, prevenir un virus y un técnico reparando una computadora. Entonces, por ejemplo, en los virus informáticos podemos pegar alguna imagen de internet que encontremos sobre una computadora que tiene ahí alguna caricatura de virus, ¿va? Sobre las consecuencias, podemos pegarle alguna imagen de una computadora que está arruinada, que está negra la pantalla, por ejemplo, ¿va? En cómo prevenir un virus, podemos pegar alguna imagen de algunos antivirus, y en un técnico reparando una computadora, pues eso sí, con buscarlo aparece. Pero a mí más que las imágenes, me interesa con ustedes de que modifiquen la imagen como lo hicimos en clase. Entonces, ponerle efectos, ya sea efectos 3D o cambiar la forma. Eso es lo que me interesa con cuatro imágenes. Para tercero primaria deben colocar cuatro imágenes también con los mismos temas en un documento de Word, pero deben ponerlas pues de un tamaño adecuado y con ayuda del video que se les envió anteriormente, de la tarea anterior, de la de los cuadros de texto. Entonces deben colocar cuadros de texto sin contorno ni fondo para que se mire la imagen. También pueden cambiar el color de la letra, el tamaño y todo, pero yo necesito de que ese texto quede sobre la imagen sin que la tape. Entonces, vamos a escribir en cada uno de esos cuadros de texto lo que más les haya gustado aprender de cada subtema, o sea, de los virus, de las consecuencias de los virus, de prevenir un virus y de la reparación que la realiza un técnico. O sea, por ejemplo, puedo poner mi foto del técnico y puedo escribir en el cuadro de texto. A mí me llama la atención de que para poder reparar una computadora de un virus,
lo tiene que hacer alguien con experiencia. Entonces, por ejemplo, eso, algo cortito ahí. Entonces, esas son las tareas. Ambos grados deben guardar en su memoria USB sus archivos con el nombre de ejercicio 4 y su nombre. Esto porque más adelante yo quiero ver que ustedes hayan guardado todos sus trabajos en su memoria. En el caso de alguien que no tenga memoria, pues que practique guardarla en la computadora, ¿va? Las tareas son un repaso de los temas que ya hemos visto y de los cuales ya tienen videos de apoyo en YouTube para quien haya perdido los enlaces, me los puede pedir de nuevo, yo se los voy a mandar y pues eso nada más es lo que tienen que realizar. No, no, espero que no sea algo complicado, algo muy difícil. Y aquí tenemos otro mensajito. Uy, vamos a ver dónde. Las tareas se recibirán por mensaje privado de WhatsApp, ya sea con fotos o con algún video de ustedes. Yo lo que necesito es que ustedes me demuestren que realizaron el ejercicio. Y tienen hasta el jueves 23 de este mes para entregarlo. Y los ejercicios que realizamos anteriormente, como la tarea de hace 2 semanas, por ejemplo, y todo lo que hayamos realizado, necesito que me lo envíen igual, con la misma modalidad por fotos o por videos cortos, que me las manden también al WhatsApp, que por favor me indiquen su nombre y la fecha límite es la misma, el jueves. Jueves 23 es la misma fecha en la que yo lo máximo que yo voy a recibir esos deberes porque pues yo no había dejado una fecha fija para no presionarlos y por eso les iba diciendo también que las fueran haciendo semana a semana, semana a semana, pero teníamos también la esperanza de retornar antes al colegio. Pero fue algo que no sucedió. Entonces tenemos que empezar a recibir las tareas pues vía WhatsApp para empezar a llenar los cuadros evaluativos de cada uno. Y ay, aquí no edité bien. Y eso es todo. Y un pequeño mensaje agradeciéndoles por su esfuerzo durante esta crisis y deseándoles que se encuentren bien en sus casas, que estén tomando todas las medidas de pues preventivas, que se estén lavando sus manos, que estén que ustedes, bueno, ustedes no tienen autorizado salir a la calle, así que espero que no estén saliendo a la calle, que sus papás cuando regresen de la calle se laven las manos, que se cambien la ropa si es posible. Y hay que tomar todas las medidas que las autoridades nos están recomendando para poder vencer este virus, superar esta crisis y regresar pronto a las aulas. Eso es todo. Cuídense mucho y estoy para servirles cualquier duda y a los que tengan dificultad con una computadora me pueden escribir, por favor, notificarme y ya les daré la metodología que se tiene que realizar para poder evaluarlos. Solo espero que por lo menos vean los videos, si no han visto los videos anteriores, que los vean todos, ya que podamos o bueno, tengamos acceso a una computadora o no la tengamos, pero que vayamos aprendiendo, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy y nos vemos con una siguiente clase y una próxima tarea la siguiente semana.